días, buenos días, estimados amigos y lectores de Prensa.com, el periódico El Puerto. Pues como ustedes pueden observar y pueden leer en el título de este video, oficialmente el día de hoy arrancan las campañas políticas del Fuerte Progreso. Domingo de Ramos de política en todo Yucatán, en todo el país. Hoy inician las campañas de los candidatos a diputados federales aquí en todo México. Y pues en el caso de Progreso ya están con todo el ritmo. Aquí en Progreso, cabecera del distrito 02. Inicia su campaña María de Carmen Ordaz Martínez, candidata al distrito 02, saludando, aunque sea de lejos por el tema de la pandemia, a la gente, pero recorriendo, haciéndose ver, su primer día de campaña. Aquí saludando a los amigos del Naranjo de Ernesto Hernández, negocio tradicional de muchos años. Saludando a los ciudadanos del mercado municipal. Bien, pues están tratando o están entrando al mercado municipal para saludar a los locatarios. Definitivamente, pues por el tema de pandemia hay que evitar estos aglomeramientos, pero están tratando de seguir las medidas. Aquí se les está colocando gel antes de entrar, están tomando la temperatura también a los ciudadanos, pero aún así hay que evitar estos aglomeramientos de gente, cosa que vamos a estar viendo con mucha frecuencia en estas campañas. Mientras tanto, nosotros sí nos vamos a hacer un ladito por acá para comentarles. Hoy arrancan, como les indicamos, los que están conectados en vivo y en directo en la señal de Progreso.com, pues hoy arrancan oficialmente las campañas políticas de candidatos a diputados federales. En este caso, en el caso Progreso,
Progreso es cabecera del Distrito 02 Federal. Y en el caso del Partido Acción Nacional, lo encabeza, lo abandera María del Carmen Ordaz Martínez. Como ustedes saben, pues ella perteneció al PRI, ahora defiende los colores del PAN, los colores blanco y azules. Y pues hay que conocer también propuestas. Vamos a conocer más adelante las propuestas que tiene para los ciudadanos del Distrito 02 Federal. Viene acompañada de muchos jóvenes, le hicieron valla, la salida del recorrido fue en el parque principal. Están caminando sobre la calle 80, doblaron ahora hacia el mercado municipal sobre la 27. Y van a continuar de acuerdo a lo previsto hacia el oriente, hasta la clínica del Seguro Social, como parte del primer recorrido que realiza la candidata aquí en el puerto de Progreso. No tenemos conocimiento si hay actividad de otro candidato o candidata. No nos informaron si tienen algún recorrido el día de hoy, porque pues hoy arrancaron todos. Hoy iniciaron todos. Pero estaremos pendientes por ahí a los coordinadores de campaña. Pueden hacernos llegar sus actividades, sus informaciones, para también darles la respectiva difusión. Está llenísimo de gente el mercado. La candidata continúa su recorrido en el interior del mercado municipal.
saludando a locatarios de este puerto en el primer día de las campañas a diputados federales, en el arranque de estas campañas. Hay numerosos visitantes. Y también gente que está participando, acompañando a la candidata también. La batucada para animar. Thank you.
continúa aquí en el centro de Progreso. Muy bien, pues continúa aquí la actividad política. Se encuentran aquí también apoyando la campaña del PAN, la panista Carmen Bordaz Martínez, que se encuentra también colaboradores del candidato a regidor David Escalante, candidato a regidor en la planilla de reelección de Julián Zacarías Curicó. Bailando. Reiteramos la invitación a todos los partidos para que nos hagan llegar sus informaciones. Con mucho gusto les daremos difusión. Recuerden que estas campañas políticas son del interés público. Nuestro principal interés también es difundir, que ustedes conozcan a todos los candidatos, conozcan sus propuestas, y esperemos que los partidos políticos nos las hagan llegar para darles difusión. Les reiteramos nuestro correo electrónico, pueden hacernos llegar la información a redacción, al correo electrónico redacción@progresohoy.com.
recordamos, ya lo tienen ustedes en pantalla para todos los que nos observan. Si usted es partidario de alguno u otro candidato, no precisamente de Acción Nacional, puede ser del PRI, del PES, del Verde, del PRD, de Morena, por supuesto, que nos hagan llegar su información para difundirla a través del Progreso del Mundo. Esperando aquí a que salga del recorrido en el mercado municipal, les recordamos la invitación a que nos envíen sus informaciones, partidos políticos, candidatos, para difundirlos, para que la gente conozca sus propuestas, conozca lo que están realizando y los ciudadanos puedan tomar su mejor decisión. Hoy es Domingo de Ramos, inicio de las campañas aquí en el Distrito 02, campañas federales, candidatos federales a diputados. ¡Dios! Son visitantes motorizados. ¿Cómo está la vista? Regular. Como les decíamos, en este caso la candidata del PAN, María del Carmen Ordaz, realiza su recorrido en el interior del mercado municipal. Está saludando a locatarios. Es el primer día, se entiende. Están haciendo presencia. Esperemos a ver cómo inician los demás partidos. Como que también todos van a hacer ruido, de eso se trata estas campañas, llamar la atención para tratar de convencer y ganarse la preferencia del electorado. Mientras tanto, pues ya están tomando la sombrita. Están haciendo una pausa en tanto concluye el recorrido. Como les informamos, se inició en el parque principal, donde la candidata María del Carmen Ordaz está acompañada del presidente del PAN en Progreso, Darío Hernández Antonia. Patito,
está acompañada del presidente del PAN en Progreso, Darío Hernández Antonia, y realizan su recorrido. También está presente el empresario pesquero Manuel Sánchez González, también conocido para este puerto, apoyando la campaña de los candidatos del PAN en el Distrito 02 y en Progreso. Agradecemos a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Les agradecemos de antemano que compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que está pasando en estos momentos en el puerto de Progreso. No, estamos en el interior precisamente para cuidarnos de la sana distancia. Esperaremos aquí a que salga para seguir informándole. Una disculpa, estamos viendo sus comentarios. Efectivamente, es domingo de resurrección, ya nos ganó la cuarentena en pandemia. Seguimos, una disculpa, domingo de resurrección, efectivamente, aquí en el puerto de Progreso. Definitivamente ustedes saben que así es la política, los políticos ofrecen y prometen, y pues ahí está el ciudadano que tiene que exigirles para que cumplan, hacer que se comprometan, ¿verdad? Esto es algo que sucede cada 3 años, todos lo sabemos, y pues ya los ciudadanos pues votan por lo que creen es la mejor opción. De ahí que muchas campañas políticas se han ido, ya no se fijan tanto en los partidos ni en los colores, sino en las personas. Y ahí hay que comprometer a los ciudadanos, a los que contienden, a que cumplan y a que peleen por los derechos de todos los ciudadanos. De acercarnos en el parte. Hola, buenos días. Así es que así pueden ver igual cómo se pasa esta Semana Santa aquí en el Mercado de Progreso. Son todas las mesas protegidas con plásticos.
Vamos a tratar de acercarnos a ver si está por aquí el grupo. Hay mucha gente, muchos visitantes. Vamos a acercarnos. Hola, buenos días. Están del otro extremo. Ahí están por acá. Ahí están por aquí en el área de verduras. Están saludando, están entregando folletos, artículos promocionales con su imagen. Lo que sucede en estas campañas en el Puerto Progreso. Hola. ¿Todo bien? Vamos a acercarnos. Carmen Ordaz, se le acercan. Ahí está. Vino a pedir su foto. Eso, ahí está, le pide la candidata. ¿Cómo le viene por aquí? Ya se colocó bien el tapabocas. Vino a pedir su foto a la candidata para el recuerdo. Aquí se encuentra Carmen Ordaz. Carmen Ordaz realizando un recorrido aquí. Se obsequian una playera, un folleto con la imagen de la candidata. Se encuentra acompañada de, también de su suplente, arrancando la campaña aquí en el Puerto Progreso. Ella es progreseña y luego continuará con los demás municipios de la demarcación 02 federal. Efectivamente, el comentario que nos realizan sobre la sana distancia, pues es algo que sí, es algo que va a estar ocurriendo, como les dije desde un principio de la transmisión. Sin embargo, pues hay que tratar de protegernos lo más posible, porque las campañas, al menos pues así lo determinaron las autoridades electorales, no paran. Vamos a continuar. Agradecemos los comentarios de Freddy Castillo Juárez, buen amigo. Gracias, Freddy, por tus comentarios. En breve igual estaremos contando con su colaboración, se los anticipo. Su comentario político en progresohoy.com. Sus acertados comentarios políticos. Freddy es un destacado político. Él estará realizando comentarios con nosotros el día de hoy. Por lo pronto nos dice la competencia electoral es sana cuando se respetan todas las opiniones y no debemos caer en las descalificaciones insolentes, es decir, denostar que los progreseños somos gente educada, demostrar que los progreseños somos gente educada.
y así cada ciudadano decide según su conciencia. ¿Es correcto, don Freddy? Estimado licenciado Freddy Castillo Juárez, este comentario lo retomamos porque efectivamente hay que respetar las opiniones de cada quien. Habrá quien le vaya a los azules, habrá quien le vaya a los rojos, habrá quien le vaya a los verdes y a los demás colores. Y eso pues hay que respetarlo. Es una decisión de cada quien. Recuerden que el voto es libre y secreto. El día de mañana, 6 de junio, podrán votar por quien ustedes gusten. No es necesario descalificar, hacer comentarios soeces, que de antemano igual se los decimos, no los vamos a permitir. Vamos a tratar que el debate sea sano, que el debate sea con argumentos, con pruebas, y que igual, si no están de acuerdo, pues también que lo manifiesten, pero de una manera educada. Vamos a pugnar por eso, pues todos somos progreseños, ¿verdad? Es muy feo que solo ahorita en campaña se pelean, se dicen, se insultan, y el día de mañana, buenos días, hola, y el día de mañana te los encuentras en el mercado, te los encuentras en la calle, se pierden amistades. Recuerden que por política, no. Hay que votar por el que tú gustes, por el que te haya convencido, por el que te caiga bien, por el que tú creas que es la mejor opción. Y las campañas se ganan con propuestas, recuérdenlo, no haciendo ni insultando, no denostando ni insultando a los demás. Todos somos progreseños, recuérdenlo. Miguel Benítez, precisamente es lo que venimos comentando y te lo advertimos, te vamos a bloquear, no vamos a permitir comentarios groseros. Si no te parece, bye, bye. Vamos a fomentar un debate sano, sin groserías. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal de progresohoy.com. Seguimos en este recorrido y reiteramos la invitación para que todos los partidos nos hagan llegar sus actividades. Nos hagan llegar sus actividades, sus imágenes de lo que sus diferentes candidatos están realizando en el arranque de esta campaña. Les reiteramos, nuestro correo es redaccion@progresohoy.com para que los progreseños, los habitantes del distrito 02, del noveno distrito también, estén enterados de lo que ocurre. Gracias, Ismael García, por tus comentarios también. Ya dimos a conocer la planilla del Verde Ecologista. Doña Ana María Pech nos las hizo llegar oportunamente y también estaremos difundiendo las actividades del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. Están regalando, están vendiendo artesanías. ¿Qué opinan ustedes de este arranque de campañas? Coméntenos, dejen su comentario.
¿Cómo se llama? ¿Igual? ¿Qué pasó con tu drone? Ok, hoy ¿cómo está listo todo para transmisión? ¿Ya está listo todo para transmisión? Agradecemos el comentario de Ana Leticia González Ramírez, amiga. Gracias por tus comentarios. Nos dice ella, yo creo que hay mejores acciones que los candidatos pueden hacer por los progreseños y que en verdad la gente salga beneficiada, con las cuales pueden dar a conocer de una manera diferente y obtener el tan deseado voto en la próxima contienda. Como les digo, es mi opinión y sin intención de ofender a nadie, porque nunca ha sido mi estilo. Es correcto, pero es una opinión muy válida. Leti, gracias por tu comentario. Pues sí, pero ya cada partido tiene su forma de tratar de convencer. Yo pienso que tal vez, no sé si es lo que nos estás dando a entender, pero que a lo mejor en vez de gastar en tanta movilización de personas, que puede generar incluso contagios, como va a estar sucediendo en estas campañas, tal vez se invierta ese dinero en otra cosa de beneficio a la población, a la gente más necesitada. Está entregando un obsequio Carmen Ordaz Martínez. Gracias, Leti, por tu comentario. Y sí, los comentarios de la sana distancia también los estamos viendo y pues los hacemos constar, pero pues definitivamente es algo que va a estar sucediendo en estas campañas políticas a todos los partidos. Salvo que pues hay alguno, ¿verdad?, que, como dice Leti, haga las formas de una manera diferente. Vamos a aprovechar aquí que está Darío Hernández Antonio, presidente del PAN. Coméntanos un poquito de... Bueno, vamos a esperar a que pase el vehículo, porque si no, no te vamos a escuchar. Creo que van para acá. Déjanos el comentario. Sí, claro. Darío, ¿cómo va este arranque? ¿Cómo lo ves? Pues mira... ¿Qué van a estar viendo los prodiseños en el caso del Partido Acción Nacional? Partido Acción Nacional, tú sabes que las propuestas son propuestas de valor. Sabes que la doctrina y nuestra doctrina es el bien común y nuestra propuesta va encaminada siempre al apoyo de la comunidad y de la ciudadanía. Hoy arrancamos campañas, si quieres de este lado, sí. Hoy arrancamos campañas con doña Carmita Ordaz, es la propuesta para el 2 federal. Sabemos que tenemos que seguir trabajando por un Yucatán, entonces doña Carmita es esta propuesta de valor para aportar a los yucatecos, en especial a los progreseños. Hoy arranca aquí en su casa Progreso y de aquí vamos a ir recorriendo los 36 municipios que competen a esta demarcación oficial. Como lo has visto, una campaña muy sencilla, ahora sí que es caminata, como lo hemos sabido hacer en Acción Nacional, pues aquí en el mercado. Campaña de a pie. Campaña de a pie, porque también tenemos que cuidar a nuestra gente. Una campaña muy sencilla, muy austera, y aquí vamos a estar acompañando a doña Carmita. Oye, Darío, el comentario recurrente ahorita de nuestros lectores, la sana distancia, incluso hay un comentario de que pues que se puede hacer de otra forma. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, obviamente estamos tratando de adecuarnos a esta situación que también tenemos, pero como han visto, es necesario que también la ciudadanía conozca las propuestas que tienen nuestros candidatos. Hoy hacemos este arranque, obviamente hay cosas que vamos a ir perfeccionando, no somos personas que vamos a irnos adecuando pues a esta época que viene, y sí estamos tratando de cuidar el tema de la sana distancia lo más posible, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos límites de personas, de actividades,
y en eso vamos a estar trabajando en estos días. Ok, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada más, les invitamos a que conozcan las propuestas de Acción Nacional. Hoy arrancamos la campaña federal, en unos días más arrancamos las campañas locales y pues también haremos pública la información de los demás candidatos. Ok, gracias Darío. Él fue Darío Hernández Antonia, presidente del Comité Directivo Municipal del PAM aquí en el Puerto de Progreso. Su comentario en este arranque de las campañas electorales. Pues sí, van a, como él dice, se están adecuando. Aquí tienen ustedes pues la respuesta del funcionario panista, del directivo panista, a sus comentarios, estimados lectores. Pues sí, el tema de la sana distancia va a estar afectando ahorita a todos. Pero pues una de las formas en que se dan a conocer precisamente es eso, con el acercamiento al electorado. La candidata Carmen Ordaz continúa su recorrido ahora por el sector de Los Portales. Igual está saludando a los... Seguimos leyendo sus comentarios. Pues sí, aquí lo que nos vuelve a comentar Leticia, pues bueno, le atinamos, ¿verdad? Precisamente esto que nos decías hace un momento, Leti. Gracias por tu comentario. Y sí, tenemos que luchar por una campaña pues sana, ¿no? O sea, sin agresiones. Sabemos que a veces la gente se deja llevar, se apasiona. Pero hay límites para todo y hay que mantener la cordialidad. Podemos tener un debate, claro que sí, pero con ideas, con propuestas, no con insultos. No con insultos. Al menos aquí en este su espacio, progresohoy.com, no lo vamos a permitir. La gente que se comporte de manera grosera, no la vamos a permitir. Continúa aquí el recorrido. Candidata recibe peticiones de los ciudadanos. Esto es muy común, ¿verdad? Para estas campañas. Piden apoyos, piden ayuda. Definitivamente hay mucha gente que están luchando, ¿verdad? La pandemia ha afectado a todos. Pues también
este es el momento también de ayudar, aprovechar, destinar un poco de todos esos recursos para proselitismo que llegue también de alguna manera a la gente. Y efectivamente, Carolina, es contrastante, ¿verdad? Porque pues mientras las autoridades están ordenan el cierre, ¿verdad? De ciertos sectores, en este caso el malecón, pues aquí la gente se aglomera. Ya le hicimos el comentario al presidente del PAN. Nos dice que se va a adaptar, van a buscar hacer alguna modificación. Esperemos que así sea y que los demás partidos también consideren una adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿verdad? Y evitar contagios. Déjenos sus comentarios. Agradecemos a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Recuerden que mañana es lunes. Mañana tenemos programa en vivo a las 8 de la noche. Recuérdenlo. Estamos transmitiendo de lunes a viernes por ahora a partir de las 8 de la noche. El programa con noticias locales y de la política local, entérate primero en progresohoy.com. Comentarios editoriales, noticia diaria. Ahí está el apoyo de una conductora. Saludando a la candidata. Pues cada quien tiene sus preferencias electorales. Todos son y deben ser respetados. Y pues ya el día de las votaciones, pues se sabrá el desenlace. Y se conocerá el ganador o ganadora.
aquí continúa el recorrido de la candidata. Ya cerca de concluir, queda una cuadra por avanzar. Seguimos atentos de sus comentarios. Gracias, Carolina. Carolina Manzano. Efectivamente, así es la política, Carolina. Un día están en un partido, luego pasan a otro. Ningún político, bueno, son pocos los políticos que están exentos del chapulineo. Es real. Es algo que sucedió mucho en este proceso electoral. Pero pues allá está la gente, la gente tiene la decisión a final de cuentas, los ciudadanos. Recuerden hacer sus comentarios de una manera cordial, de una manera educada. Vamos a proponer eso. Es válido criticar. Pero sin insultos, sin ataques. Presenten propuestas, presenten ideas, propongan. Sería mejor para un debate más civilizado. Pues aquí es donde va a concluir el recorrido. Tenemos entendido que la candidata va a dar un mensaje en este su primer día de campaña. Vamos a votar, cambia no da para la ciudad.
va a realizar la inauguración de su casa de campaña. Va a cortar el listón. Ya está acompañada del alcalde Julián Zacarías Curi y su familia. Señora licenciada Carmen Ordaz, al presidente del partido Darío Hernández, al primer ciudadano de Progreso Julián Zacarías, Marisa Salazar, don Mario Herrera, Ana Moreno, su frente. Pues estamos aquí esta mañana en la cual va a ser la casa de todos ustedes, la casa de campaña, en donde vamos a poder acudir a hacer gestiones, a visitar durante los 60 días de campaña. Aquí vamos a estar situados, en la cual hoy va a ser inaugurada con el acompañamiento de todos y cada uno de los invitados, a los cuales sí les pido un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos.
vamos a pasar al corte de listón, la cual van a tener la oportunidad. Su distinguida esposa de Julián Zacarías, Carmen Ordaz, Ana Montero, Darío Hernández, Moreno. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Un fuerte aplauso. Manteniendo la sana distancia, por favor. Y este 6 de junio, todos a votar por Carmen Ordaz para la diputada federal del segundo distrito. Unidos por más. Amigos, fue la inauguración de la casa de campaña de la candidata Carmen Ordaz Martínez aquí en el Puerto de Progreso. Le reiteramos a todos los que nos están viendo en vivo y en directo, les invitamos a que nos hagan llegar las informaciones de los demás partidos. Compartimos aquí nuestro correo de contacto. Recuerden, pueden enviarnos sus informaciones, sus fotografías, sus videos de las actividades que realicen los otros partidos aquí en el Puerto de Progreso, en el noveno distrito, y en el distrito 02 federal, para que la gente enterada de toda la actividad política de los diferentes candidatos y diferentes partidos. Casa de campaña se ubica justo frente a la clínica del Seguro Social aquí en Progreso. Es precisamente un predio de la familia de la candidata, el que están utilizando como sede de su casa de campaña. Vamos a tratar de entrar.
mensaje, la candidata, pero parece ser que ya no. Agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo en la vida del proceso.com. Gracias, gracias por estar en esta transmisión con nosotros. Estaremos pendientes.